amigos hípicos de todo Puerto Rico, sean todos bienvenidos a Acción de Pura Sangres. Les tengan todos y estamos listos a presenciar un gran programa en la tarde de hoy. Hoy llega el momento que todos los hemos esperado durante todo el año. Amigos, el evento más importante de Latinoamérica. El Clásico Internacional del Caribe. El Caribe. Un pedazo del globo terráqueo que incluye todo aquello que el ser humano encuentra sublime y prohibido. El microcosmos que sirvió de ejemplo para el nuevo mundo descubierto por Colón y la estela de colonizadores que le siguieron. En ese pedazo de tierra, bañado por el mar que lleva su nombre, de las amarguras sufridas por el aborigen desecrado, de las esperanzas del europeo pobre que forjó naciones y del negro arrancado de su lar nativo para esclavizar la memoria del esclavista, nacieron los caribeños. Tras el destete europeo, las naciones de la cuenca bañada por este mar Caribe comenzaron su individual desarrollo sin perder de vista en ningún momento sus nexos familiares, aun cuando el idioma no fuera el mismo. Entre los lazos que nos unen se encuentra la ficción deportiva y, como un reducto de la presencia de aquellos primeros europeos, el amor por el caballo. Este noble animal, compañero en el trabajo y la guerra, también lo ha sido en el deporte. En la mayoría de nuestros países, el hipismo es parte integral de nuestro quehacer pueblerino. Con el paso del tiempo comenzaron a celebrarse competencias deportivas a nivel centroamericano y del Caribe en muchas disciplinas, entre ellas la Serie del Caribe del béisbol profesional. Se le atribuye al periodista Luisín Rosario el haber avivado el interés en la idea del gran hípico boricua Moncho Llobet en celebrar una Serie del Caribe hípica entre los mejores caballos nativos de Venezuela, Cuba, México, República Dominicana y Puerto Rico. Era un hipismo mucho más romántico que el actual. El argentino El Chama representó con éxito a Venezuela en el Washington DC International y Puerto Rico surgió en el mapa mundial con la hilera de triunfos logrados por el inmortal Camarero, mientras implantaba un récord mundial de 56 victorias consecutivas. La idea parecía haber caído en oídos sordos, pero por suerte o por azar, en el 1964, Puerto Rico decidió dar el primer paso y el 1 de octubre se estableció por la Comisión de Clásicos, presidida por Abelardo Ruiz Uria, el año de 1966, como el debut de dicha carrera internacional a celebrarse en Puerto Rico, para caballos nativos de Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana. El 26 de julio de 1966 se dio por fin el día esperado. Cada uno de los países invitados, exceptuando a México, dijo presente en el viejo óvalo del comandante en Carolina, Puerto Rico. La distancia a recorrerse sería de 1.800 metros y el premio de la carrera sumó $30,000. Puerto Rico estaría representado por su triple coronado el rebelde de don Enrique Ubarri y el malabañoso pomar de Ramón Torres. Santa Catalina y Pancho Villa representaban a Colombia, Viví y Tojo a Panamá, los hermanos paternos Victoriado y Bélica por Venezuela y Sótico por la República Dominicana. Yo, después de esa impresionante llegada aquí al hipódromo, el comandante, en un día tan especial como el de hoy, debemos entrar ya de lleno a lo que es lo que nos motiva a estar aquí juntos, ¿no? Las carreras de caballos. Tenía que ser especial la entrada de acción, el inicio de Acción de Pura Sangre, y nuestra entrada a la programación de hoy. Sabemos que el público televidente lo ha disfrutado, al igual que los amigos que están aquí en el hipódromo y que así nos lo han hecho saber.